Hey, ¿qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Recuerden que hoy hay nuevo videito, amigos. Recuerden, yo soy Juanri, el Correcaminos, amigos. Hoy vamos a presentar un videito, amigos. Cómo se festeja aquí el 10 de mayo, dónde lo puedes festejar. Pues nosotros hoy vamos a darles un pequeño videito aquí en un barco, un catamarán de 100 pies. Ok, un catamarán de 100 pies, algo grandecito, algo chido, algo padre, algo perronzón. Así que no se lo pueden perder, porque ahorita vamos, recuerden no llegar tarde como yo. No, es cierto, amigos, vamos a la marina. Acá atrás está el delfinario. Ay. Y vamos a caminar a lo que es el muelle. Muchos le llaman el muelle principal, pero no es el muelle principal. Ahorita les voy a decir qué muelle es. Igual, para cualquier actividad nos pueden contactar a nosotros. Aquí les vamos a dejar el número y ahorita les voy a pasar el barquito para que lo vean. Bueno, el catamarán. El catamarán, pues ustedes me entienden, ¿no? Vámonos, vamos con la intro, amigos. Y ahorita nos vemos. Amigos, este es el muelle 4. Aquí pueden ver que hay muchos catamaranes. Amigos, la Juanita trae lonche. Mírenla. Es que como es fit, trae pechuga, trae mandarina y ensalada. Y su kilo de tortilla. Mayo, amigos, festejando el 10 de mayo a nuestras mamás, a la Sugar, así que no se lo pueden perder. Venimos a un barquito, algo chido, algo padre, algo perronzón. Venimos a ver la puesta del sol, el sunset, así que se va a poner padre. Ahorita está soleadito, rico, así que sí se va a ver bonito el sunset. No se lo pueden perder, quédense con nosotros. Y qué bueno que pagaron la música, porque el copyright luego está ahí. Tenemos que hacer malabares para que no se escuche la música, pero ahí viene. Nos vemos, vámonos arriba a disfrutar del Sunrider. Nos vemos, intro. Gracias. Sí, gracias. ¿Qué es este? Margarita de tamarindo, margarita regular y maicai. Amigos, la verdad está grande, está grandísimo este catamarán y está chido. Creo que se va a poner bueno el ambiente. Oh, wait.
Amigos, pues ya estamos en el famosísimo arco de Cabo San Lucas, amigos. Si ustedes quieren venir a disfrutar, pueden venir con Sunrider, amigos. Es tu mejor opción. Amigos, la verdad, ahorita está el oleaje muy, muy alto. Ustedes se pueden imaginar cómo nosotros caminamos en algún momento por el arco, amigos. Si ustedes no han visto este videito, se los vamos a dejar acá arriba. Igual en la descripción se los vamos a dejar para que se vayan a ver cómo llegamos al arco caminando. Y la verdad nos tomamos unas fotos muy padres, muy chidas, muy perronzonas. Así que se pueden ir a vernos en Instagram. Ahí tenemos también las fotos. Pueden seguirnos Instagram, TikTok y en todas nuestras redes sociales como Facebook. Amigos, el famoso arco. Así es, amigos. Se quedan aproximadamente como 20, como 15 minutos aproximado para poderse tomar la foto en el arco, amigos. Ahorita ya estamos en lo que es el mar del Pacífico, amigos. Enfrente de esa piedra es lo que nos divide del mar del Pacífico y el mar de Cortés. Del lado izquierdo está el mar del Pacífico y del lado derecho es el mar de Cortés. Amigos, ya vamos por atrás de lo que es el arco. Estamos llegando a la playa del divorcio. Así es, amigos. En la playa del divorcio, ustedes deciden a dónde ir, a la playa del amor o a la playa del divorcio. Amigos, una de las dos playas, la verdad, la playa del amor está increíble, la playa del divorcio. Ahora sí que no es recomendable meterse a bañar. Amigos, pues ya llegamos a la hora de la papa. La hora de la papa, amigos. Vamos a comer, vamos a cenar unos ricos taquitos de asada, amigos. Y también venden cola de langosta, igual por $220, perdón. $20 ustedes pueden comerse una rica langosta, amigos. Pues nosotros pedimos solamente taquitos, amigos, que ya van incluidos. Taquitos 2, 3, puedes repetir lo que tú quieras. Así que nosotros vamos a comer. We'll be right back.
Hey amigos, pues esto ha sido todo. Esperemos que les haya gustado este paseíto, este rico y bonito paseíto. Son 3 horas, amigos, lo que incluye este tour, y ya vieron lo que comimos. Estaba muy rico, muy sabroso. Pueden volver a repetir las veces que ustedes quieran. Pueden estar tomando desde que se suben al barco. Recuerden, amigos, que cuando es snorkel no pueden beber hasta que salen del snorkel. Y pues esto ha sido todo. La verdad estuvo muy padre, muy bonito. ¿Cuánto cuesta? Abajo en la descripción le vamos a dejar el precio y qué barquito es. Un Rider, ya lo saben. Descripción. Y si quieren hacer ese tour, llámenos. Nuestros teléfonos también aparecen abajo para hacerles su reservación a precio económico, amigos. Pues nada, amigos, nos vemos. Ya se está haciendo más oscurito. Nos vemos. Esperemos se suscriban y le den like y compartan. También es bien importante que se suscriban. Nos vemos, amigos. Recuerden, sean el éxito, porque yo soy el éxito. Hasta la vista.